qué le gusta más, dar o recibir? Recibir, recibir. Bastas al hombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy me he introducido a esta casa del amo de casa. Así que vamos a descubrir un poco sobre esta producción, los actores, a conocer a los personajes, ver qué chévere es este ambiente, ¿eh? Porque ya estuve viendo y se la pasan excelente. Así que pilas, vamos. Bueno, aquí me encuentro con la estrella del programa. Estrella, estrella está en el cielo, ñaño. Es un placer. Deja saludarte, pues. Te estás tocando las mandarinas, habla. Las mandarinas, no, ñaño, me estoy arreglando el pantalón. La tienes apretado, no, ahí. No, ñaño, es que estoy. Uno está gordito. A ver, dime, ¿para qué soy bueno, hermano? Ay, mi ñaño, para dime, nada. Dime. Pero parece que sí eres bueno en la casa, ¿no? Sí, yo soy bueno haciendo las tareas, lavando la ropa, cocinando, trapeando los pisos, limpiando los baños, limpiando el patio. Ñaño, ayúdame. Ayúdame, sácame de aquí. ¿Sabes qué? La responsable, ¿quieres conocerla? Me encantaría, me fascina. Fascinaría. ¿Quieres verla o no quieres verla? Quiero verla. La bruja. A ver, vamos a ver la bruja. A ver dónde está la bruja. Llámala tú mismo, dile, bruja, llámala. ¡Bruja! No. María Josefa, señora María. ¿Cuánto, querido? Si no quieres que te mande de ayudante con mi marido. Y así me hace la limpieza de la casa. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Qué te parece? No, ella es así de adorable. Mucho gusto, mi amor. Mira, te presento aquí a mi pana, ¿qué Felipe? Es? El loco Crespo, mi amor. ¡Wow! ¡No! ¡Qué maravilla! Ha venido a visitarnos. Mucho gusto, María Josefa. Qué linda, gracias. Bueno, a ver, quiero que me cuenten, ¿cómo es la cosa aquí? A ver, ¿cómo es Pedrito? ¿Cómo se comporta? A ver, te explico. Lo que pasa es que Pedrito es un buen hombre, yo lo amo, ¿sabes? Es que hay un problema. Ah, ¿cuál es el problema? El muchacho es bandido. Yo tengo cara de bandido. A ver, mijito, me están preguntando a mí. Cuando la mujer habla, el marido... escucha. Ok, y calla. ¿Y cuando el marido escucha? La mujer habla y el marido calla. Okay. Entonces te estaba diciendo. No te asustes, lo vi, está acostumbrado a él, sí. Te decía que, nada, que como es bandido me toca darle unos pequeños apretones. Entonces la mejor forma de castigar al marido, ¿cuál es? Que te ayude en la casa. Lo que pasa es que, mira, yo tengo mi excusa. Lo que pasa es que yo a veces, yo estoy en la casa, quiero hacer las cosas de la casa, pero yo tengo un amigo que me incita al relajo, me incita a comportarme mal. Y ese man viene aquí y me convence, porque ¿yo qué puedo hacer, pues? Bueno, ¿y qué es lo que te incita a hacer el pana, pues? Mira, ¿sabes qué? Pregúntaselo a él. Por ahí está. ¡Perico! ¡Perico! ¡Mi dañas! Yo la araña que te amaña. ¡Ay, ahí! ¿Qué dice Felipe? Aquí mi ñaño, excelente. Por acá mi... Este es de los míos. ¿Por qué de los tuyos? Este es de los míos, pues. ¿Por qué? Este es... ¿Mangoneado? ¿Le gusta? No, pues, a ver. Este es los macho alfa, pues. Ah, macho normal, ¿qué que más? Anda rompiendo y repartiendo coco. Oh. ¿Qué le gusta? A ver, si rompiendo y repartiendo, ¿qué le gusta más? ¿Dar o recibir? ¿Qué le gusta? ¿Dar o recibir? A ver, para todo, ¿qué le gusta? ¿Dar o recibir? Bueno, en épocas... No. ¡Dar o recibir! ¡Recibir! ¡Chúpala! ¿Le gusta recibir? Otra oportunidad. ¿Dar o recibir? ¡Dar o recibir! Recibir. Fiesta, y pluma, gay. Pluma, gay. Pluma. ¡Que baila! ¡Dar! ¡Sí, le gusta! ¡Vale! No les entiendo, me hacen confundir. Perdón, pasar por aquí para... Pedro, tenga, estos son los elementos... No, esto no es mío. Esto es de ella. Por si acaso, ¿ah? Ya la vas a engañar a esa pobre muchacha. Esa pobre muchacha es tu esposa, hermano. Déjame, te puedo presentar a... A mi amiga. Viene ella. Jenny Vega. Aquí entre nosotros es la dura. Aruncito. Así veo que es la dura y la ha de poner dura también. Ella es la dura. Te voy a decir la plena. Este man... la amaga nomás a su esposa, porque a la que de verdad le tiene hambre, pero así le tira a los perros, es a la vecina que tenemos. ¿Vos ves a huevada? ¡Le encama huevada! No, es una man. Que tiene un nombre, pero así un nombre que estimula. Peculiar. ¿Cómo? Peculiar. ¿Para qué? No, peculiar. Ah, peculiar, perdón. Se llama Soy la Zorrilla. Hola. Ella me dijo... ¡Ay, Zorrilla! Hola. Ay, no, ya usted ya pasó de moda. Hola, oye, tremenda la zorrilla, ¿no? Soy la zorrilla, sí. Con cariño. Sí, un poquito.
loquita extrovertida nada más. Así veo, me encanta. Ella no anda sola, pues ella tiene a su amigo, a su peor es nada, a su cualquier cosita, a su cojudo de momento. Ay. Ese man tiene múltiples personalidades, medio glass el man. Medio glass, ya, ok, sí, aguanta. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Es Rocco Roquito? No, yo no soy Rocco. Ay, no. Yo soy el Cuco. Ay. ¿Por qué el Cuco? Porque el Cuco te cobra. Esa huevada, por ahí sentí algo raro. Pero bueno, mi ñay, tranquilo que yo no estoy comestible ahorita, por si acaso, ¿no? ¿Tú quieres conocerlo bien? A ver, ¿cómo lo puedo conocer bien? Mi amor. Habla serio, ñaño. Quédate, cuidado, ¿eh? Ojo. No, tranquilo. Habla serio, ¿eh? Yo no ninguna. Yo respeto a mujer ajena. Sí, yo respeto, claro, a mujer que ajena, sí. Que se me regale, pero yo no, que diga. No, yo respeto a mujer ajena. No. Ah, ¿qué pasa? Nosotros queremos hacerles una cordial invitación, ya que estamos. Ya que se le. ¡No! Queremos hacerles una cordial invitación para que sintonicen. Todos los días, de lunes a viernes, sintonicen qué cosa. ¡Amo de casa! ¿A qué hora? A las 6:30. Después de intrusos, así que ya saben, de lunes a viernes, amo de casa. Intrusos. Se metieron de intrusos después de intrusos. De intrusos. Oye, belleza, bueno, yo quiero felicitarlos, amigos. Me parece espectacular que esté esta serie en televisión. La verdad es que yo los conozco a casi todos. Estoy conociendo también a las chicas recientemente, pero al menos a ellos tres los conozco. Son actores espectaculares, geniales. Me alegro por ti, mi ñaño, que al fin tienes un protagónico. ¡Ñaño! Vamos a chupar, ñaño. Como ya me huele a despedida, Pedrito, démosle otra oportunidad. A ver, venga para acá. A verte, venga para acá, Felipe. A todas. Fans, ya, tu fan. Ya, que a lo ver, sigue. A ver, confíese. Ajá. Ya, ¿usted es mandarina o no es mandarina? Y si es mandarina, ¿le gusta dar o recibir? A ver, no, yo no soy. A ver. No, responda. Yo no soy mandarina. No es mandarina. Ok, no es mandarina. Primera pregunta contestada. Bien, vamos. Esa es belleza. Segunda pregunta. Ah, ¿qué? ¿Hay una segunda? Que se la pregunta el Cuco. El Cuco, oye, aguanta, me está agarrando. ¿A usted le gusta? Felipe, él es, vamos a ver si eres loco o loca. ¿Te gusta dar o recibir? En antes me hicieron confundir, pero dar. ¡Chúpale! Ya, pues anda a darlo. Patas al hombro. ¡Me sigo confundiendo! ¡No sé qué me pasa! ¿Qué me pasa? ¡Los míos! ¡Ay, torrilla! No, bueno, lo que pasa es que con tanta igualdad por ahí ya me confundo, perdón. Ni verga, me voy a estar casando con otro zorro. Perdón, pero estoy bien, tranquilos, estoy bien. No, pero a ver. Igualdad en el sentido de que también el hombre puede hacer las tareas de la casa. Claro, en ese sentido hablo, ¿no? Obedecer a la mujer. A ver, mi amor, no es que yo obedezco, yo evito problemas, que es diferente. Esa es la actitud, Pedrito, esa es la actitud. ¿Por qué será que evita problemas? Sí, bueno, está bien, mi amor, sí, pero ¿sabes qué? No importa, porque en la casa yo tengo la última palabra. Esa es, Pedrito. Sí. Esa es. Allá, a ver. Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Bueno, mis ñaños, amigos, lindos, bellos y hermosos, pero todo dando y recibiendo, ¿no? Aquí no se puede nada con estos manes. Bueno, felicitaciones, amigos. Ya saben, no se olviden de sintonizar el programa. Mi ñaño, yo te recuerdo de Manzana 12 hace siglos atrás. Qué bestia. Cuando era un niño, ya me cagó. Acá, aquí te recuerdas de que tenía pañales, andaba cagando. No, mi ñaño, chévere, un gustazo. Bueno, a ti recién te estoy viendo, no te reconozco, no sé. Pero créeme que ahora te voy a tener mucho en mi mente porque ya sé que eres la dura y la pone dura. No, perdón. Y bueno, este Cuco, chuta, no sé qué decirte, pero... Se pone nervioso con el Cuco. Sí, porque este man se me pone atrás todo el tiempo, pues, y ya me pone un poco nervioso, pero... Eso que es luz, pues. Me está oscuro el Cuco. Ay, 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 pero... Ni abres los ojos. Bueno, no, mi ñaño, chévere. Bueno, él lo conozco hace tiempo. Hacía algún día... En algún momento hice teatro con él. Acá mi ñaña que... ¡Marilú! ¡Marilú! Pero más soy la ñaña. Es que eres María Josefa y Marilú, entonces me confundo un poco, claro, ¿no? Claro, entiendo. Claro, bueno, yo... bueno, recién te estoy conociendo en persona. Me parece que eres una excelente actriz, me encantó. Así que apoyar al talento. Y acá a mi amiga Mayrita, Jaime, guapa. Soy la... ¡Soy la zorrilla!
¡Qué belleza! Bueno, mi amiga, obviamente la conozco de reality. Bueno, y ha hecho ya varias producciones. Esta es como la decimocuarta, no sé cuánta producción. La veterana en este oficio. No, ¿y para qué? O sea, artista ya revelación hace tiempo, ¿no? Pero ya, más joven, ¿no? La veterana más joven. La veterana más joven. Yo también lo veía desde chiquita cuando te estaba llevando. Estás joven, sí, estamos de la edad. Lo malo es que ya me enteré que tiene Mari, entonces ya me quedé. Ya no puedo hacer nada, pero... 1.80 ojos azules, no pasa de la... Patas al hombro. Estoy jodido yo, pero bueno. Chévere, ya saben, no se olviden de sintonizar. Así que pilas, mis ñaños, déjenme un comentario acá abajo, dale like, compártelo en bomba, más que la gripe, más que el mandarinas. Suscríbete. Si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo y suscríbete. Y por favor, sintoniza aquel programa que está belleza, ve, te la pone dura, te mangonea y acá está la zorrilla. Perdón, soy la zorrilla. Pilas, compártelo en bomba y ¡chao! Dar o recibir. Recibir. Fiesta, fiesta. Y...